Nos hace dignos de nuestra historia. Felipe Piña. Malas noticias. Y estamos en la segunda edición de los libros de la buena memoria con Felipe Piña. Le queremos agradecer a toda la cantidad de gente que lo vio durante la semana que hemos dejado en Bortley.com. Vamos a dejar todos los capítulos. Eh, no, no vamos a dar de baja nunca. De momento nosotros ponemos uno, cuando viene a el ver. otro se, se cambia, pero en el caso de. De piña, bueno, bueno porque sirve como, como libro, videolibro. Totalmente. Sí, la, la, mm. le agradecemos. Fue una de las más de las cosas que más se vieron la semana pasada en Bordeli.com. Una gran alegría, para mí. Sí, lo que demuestra que, bueno, que, que indudablemente esto de, de charlar un poco la historia funciona. Absolutamente. Es mucho mejor que estudiar, Felipe. Sí. sí. <laughs> bueno, hoy vamos a hablar de la historia de las drogas. Ok, este no lo vamos a dejar entonces. <laughs> ¿Qué es lo que... No es una apología, ni mucho menos, ¿eh? Eso vamos a hablar. Lo que está eh, atrás es algo que tiene que ver con las drogas. ¿no? Sí, sí, es un cuadro famoso de, de las chicas que tomaban lauda, ¿no? ¿Eh? Este, ahora vamos Pero a hablar la historia de la droga en el mundo, o En acá? el mundo, en el mundo, porque es una historia vieja, eh, la búsqueda del hombre, digamos, de, de sensaciones distintas, y que de alguna manera el poder siempre se lo reservó para, para unos pocos. Por ejemplo, como se pensaba que la droga permitía una comunicación más directa con los dioses, lo reservaban para los sacerdotes para actos rituales. Claro que no, porque digamos casi todos los todo lo que tienen actitudes tribales, todo eso, también lo usaron de esa forma, ¿no? Sí, la pipa de la paz, todo eso. Siempre se ha tomado como una conexión, no, no estoy drogado, voy a disfrutarlo como si fuera un pecado. Claro, que tiene su momento eso. Ah, es también. muy interesante porque primero fue esencialmente se conecte con los dioses y después este en las culturas que van siendo un poco más liberales, la griega, la romana, aparece la posibilidad del uso de drogas que eran básicamente la primera, una de las primeras que se usa es el cannabis, ¿no? El cannabis que viene claro, de, la China, de la China, de la China. Perdóname, sacamos de todo esto el alcohol, ¿no? El alcohol es también es en realidad está muy bien lo que decís porque la primera droga es el alcohol. Claro. La primera de todas las drogas, más o menos 6000 antes de Cristo, ahí ya vestigios en Medio Oriente del vino, de cultivo del vino y el vino es un elemento muy interesante porque todas las culturas lo ven como sagrado, ¿no? Algunas como como bueno, si sagrado, la sangre de Cristo, ¿no? Claro, el, el máximo, ¿no? El, el más sagrado de todos, salvo el Islam que lo condena. El resto de las religiones lo ven como sagrado, aparece permanentemente en la Biblia. Los griegos hablan del Euterio, el libertador, porque claro. te liberaba, ¿no? Este, esa sí es la primera droga, podemos decir, o el primer est estimulante o algo por el estilo. Eh, perdón, siempre no vamos a hablar <laughs> cualquiera. ¿El vino era tal cual como lo tenemos ahora? No, no, o sea, era como, era como un caldo de... Era un caldo eh, que... había gente que le iba, le iba lo poniendo pisaba, agua, ¿no? Lo pisaban, este, se hacían moliendas de, de piedra y bueno, ahí se dejaba fermentar y ahí aparecía el alcohol, depende se, se dosificaba el grado de azúcar que tenía. Claro. Hubo buenos vinos en Grecia, muy buenos vinos en Roma. En Roma pasa de Dionisios, que era el patrón del vino en Grecia se pasa eh, a Baco, en Roma. Y Dionisio es interesante porque es el patrón del vino y del teatro, ¿no? Del teatro también. Como que hay un vínculo, ¿viste? En la fantasía, el volar, el, ¿no? Pero bueno, sacando cosas. el alcohol entonces como algo que se fermentaba y te, te cambiaba de estado, lo primero que, que, que se podría decir como droga social es el cannabis. El cannabis, el cannabis que, que nace en China, eh, recordemos que... Los occidentales nos olvidamos que la cultura china es antiquísima, que tiene más de 5000 antes de Cristo, 3000 antes Cristo, y ahí se empieza a usar el cannabis, este, básicamente como elemento para fumar. Eh, del cannabis van a hacer el hashish, que es un derivado, que es una especie de grasa que se produce del cannabis. Y el cannabis va a pasar. No este, entiendo mucho, pero es como la resina, ¿no? Lo que como una resina, una resina, resina ]Yeah, claro. que se usaba, este, se armaba unos cuadraditos y se, se fumaba, se usaba como saumerio también. Claro. Eh, eso bueno, pasa por todas las culturas, los egipcios también ¿Y, y se, en algún lado se lee como que está prohibido para alguien? En el primer momento no, incluso los romanos tienen un código muy interesante Que dice que la palabra droga en sí misma no es mala Porque la droga puede servir para un elixir de amor, para pasar a otro estado o para matar Que la que es mala es la droga que mata, la única droga mala es la droga que mata eh, Porque había, recordemos en Roma, muchos venenos era una cultura donde se liquidaban claro. muy rápidamente. Entonces decía, la droga mortal es la que mata, definitivamente. Las otras se pueden usar. En Grecia tampoco había grandes limitaciones en cuanto al uso del, del cannabis. Y es interesante porque hay una, una idea de que, de que este, este el cannabis llega. Eh, está, es una planta nativa de América por esta, esta cultura, pero en realidad la trae Colón. Colón trae las primeras semillas de cannabis. Porque el cannabis, recordemos, está asociado a una gran producción textil, es decir, velas de barcos, sogas. Por el cáñamo. Por el cáñamo. Eh, y, y el derivado que ya se conocía. Tampoco eso puede decir que es inocente plantar cannabis para esta gente. Y Cortés es un tipo que fomenta mucho el, el cultivo canábico, ¿no, Hernán Cortés? Es loco porque, digamos, ahora te, tenemos más conocimiento, pero en esa época el cannabis se podía dar en la zona central, casi en las mismas zonas de, de, del café. Por, claro. ¿no? Porque necesita calor, mucho sol. Claro, y, eso, y por eso cuando van descubriendo zonas tropicales. Planta, sí, va, que, que, can can, can planta cannabis que como, te ofrende, loco. Claro. Can como loco y eso le va dando un, y, fumar, y colón trae y y colón trae cannabis colón trae cannabis cortés trae un dealer <laughs> cortés lo lleva a, a, a México este y además acá en América van a entrar en contacto con otra planta muy importante sagrada que es la coca la coca que es originaria de la zona del imperio incaico no la coca estaba reservada inicialmente eh, para los dioses. ¿eh? O se hacía un pan de coca que era el que eh, consumían los incas y la familia del Inca. Sí, recordamos que muy, eh, no, no hay que asociar coca con cocaína tan inmediatamente. No, porque no. para llegar a cocaína eh, hubo un proceso químico muy grande. ¿no? En Las en la se necesitan toneladas sí. de hojas para hacerlo. Y en del El efecto en sí del vegetal. El efecto vegetal que era un efecto benéfico lo sigue siendo un efecto benéfico por eso la lucha de Evo Morales y otra gente. Porque se pueda seguir consumiendo la hoja de coca, que tiene un efecto, por ejemplo, digestivo. Es muy común en Bolivia el té de coca sí. para la panza, ¿no? para dolores de panza, o para aguantarte el mal de altura. Te, te, te dan, de hecho, en nuestro el norte de nuestro país no está penado el consumo de hoja de coca. De, de ahí para abajo sí, la hoja, ¿no? Y te venden. No, en... bueno, el té de coca en eh, hoteles cinco estrellas sí, de La Paz. Bueno, si eh... no, bueno, no te lo bancás la altura, digamos, ¿no? De, salvo la gente que tiene alta presión, porque sube mucho la presión el, el té de coca. Eh, la coca, entonces. Era de uso exclusivo para la aristocracia incaica, pero los conquistadores se dan cuenta que la gente consume de alguna manera, de todas maneras, las hojas y que le provoca un, e un efecto de saciedad al estómago y alto rendimiento en las minas. Así que los promotores del consumo de coca van a ser los conquistadores. Democratizan la coca, digamos, con los peores fines, digamos, para que la gente rinda más, ¿no? Eh, y ahí empieza, eh, hay como toda una etapa de todas estas drogas que estamos nombrando, el opio, que era la otra gran droga consumida desde antiguo, que es la, este, la hoja de la amapola, ¿no?, que, que se convertía en un líquido, y eso también se difunde mucho en todo Oriente. De hecho, eh, cuando decimos la búsqueda de las especies, que Colón buscaba las especies, buscaba también el opio, que era un producto de alto consumo ya en la Edad Media en Europa, ¿no?, eh, había ah, fumadores de opio Había ¿no? fumadores de opio, uh -huh. había se tomaba el opio líquido ¿eh? Que era uno de los pocos calmantes que existía en la época Siempre con un efecto medicinal ¿no? ah, bien, bueno, Los opiáceos estuvieron eh, en, en la industria farmacológica durante mucho tiempo Ahora, ahora vamos a hablar de, de cómo se van transformando Como bien decías vos, las hojas, lo, la medicina pura o la, la cuestión vegetal en extractos que son, son, ya son medicamentos ¿no? Pero uh -huh. hasta ahí, digamos cuando decimos los busca las especies Sí, la pimienta, pero también el opio en una gran competencia con Portugal, eh, que estaba madrugando a los venecianos. Esto tiene mucho que ver con las cruzadas, ¿no? Cuando, los, cuando van a buscar el Santo Sepulcro, los tipos se encuentran un montón de productos que van a ser muy interesantes para Occidente, entre ellos el opio, entre ellos las drogas. Que, ¿Como hecho que alteraba la conciencia o como hecho que curaba? Primero como hecho que curaba. Y la Iglesia está muy atenta a que sea un hecho que curaba nada más. Pero lógicamente... Eso va a derivar en que la gente lo empiece a consumir como un elemento para irse de la realidad. Vivíamos épocas muy feas en el mundo, ¿no? Donde rajarse, evadirse era, era, era casi una necesidad en algún caso. Claro, y... por eso lo hice, Felipe. No, digo, claro. <risa> <risa> ciudades asignadas, este, mucho trabajo, infelicidad. Y la gente, bueno, se quería ir. El opio era algo que te hacía salir de esa realidad, ¿no? Sí, para... para eh nunca me a probé opio pero te, te pone como un estado de una nube de, te uh -huh. da mucha somnolencia gran parte del viaje es el sueño que tienes en esa somnolencia hay un fomento del erotismo también claro un fomento del erótico no quiere decir que sea un excitante como el viagra pero lleva a, a, a una propensión erótica y esto va a ser muy fuerte por ejemplo lo van a ver los los conquistadores en China y en la India la India es la que produce el opio de mejor calidad entonces esto va a llevar por ejemplo en la China a la guerra del opio, que es una guerra miserable, donde los ingleses lo que quieren hacer es fomentar el consumo de opio. Claro, Bien. por eso arman los lo, lo lugares para fumar, ¿no? No, claro. me vengan drones acá porque se ven que podían avanzar sobre estos dormidos. Fíjate hasta dónde llega la cosa y, que... Y le, y le estaba, no no sé si estoy diciendo la pero a, a los británicos les estaba totalmente prohibido. Sí, les estaba prohibido, pero por supuesto, no. eran los principales comerciantes de opio en el mundo, y este cuando el emperador chino dice, bueno, acá estamos arruinando a la población con el opio... Con esta, con esta dormidera, como es el opio, eh, quiere prohibirlo, los, los británicos le declaran la guerra. Y le gana la guerra en 1840. 1839. Así Hong Kong. Claro, y ahí, y el producto de esa guerra, este, eh, Inglaterra recibe Hong Kong. Y otro puerto más, y cinco puertos abiertos. Pero Hong Kong como territorio propio. Eh, y a partir de ahí, bueno, se, se extralimita el consumo de opio en China. Los famosos fumaderos, que es muy nocivo el, el opio como, como consu, consumo cotidiano, te tira. No te dan ganas de trabajar, o sea, estás en un estado letal, ¿no? Eh, no puedes comer que, porque vomitas. Sí, bueno, claro, este, no, no es nada aconsejable, digamos, ¿no? Este, Y ahí hay un interesante cambio que uno podría vislumbrar en torno a la revolución norteamericana y la revolución francesa, revoluciones de los derechos del individuo, ¿no? De, los, de un tipo como Jefferson. Bueno, Washington era cultivador de cannabis, por ejemplo, ¿no? Eh, cultivaba y consumía cannabis. este, Se fumaba sus su, cigarritos. Y, y él dice, como Jefferson, que ya son cuestiones del individuo, decisiones individuales, donde cada uno está en libertad de hacer lo que quiera en la medida que no se mate, que no se termine matando o no termine perjudicando a los demás. Esta idea de la conciencia propia y la independencia ya muy clara a partir de la Revolución Francesa entre ciencia y religión. La ciencia empieza a ocuparse, hay una muy fuerte investigación sobre los botánicos, la necesidad de curar, y ahí aparece la investigación sobre estas plantas como posibles plantas medicinales. Y aparece, por ejemplo, muy tempranamente, en 1816, mientras acá estamos declarando la independencia, un señor este, eh, crea la morfina, a partir del opio. A partir ¿no? del opio, claro. Eh, que el, el nombre morfina es un homenaje a Morfeo, el dios del sueño, ¿no? el, el dios griego del sueño. Porque en principio te da sueño, pero era una droga muy esperada, porque era un calmante en épocas de grandes guerras, guerras tremendas donde los soldados sufrían amputaciones, eh, no había anestésicos. Entonces la morfina aparece como una droga estrella realmente y empieza a ser consumida eh, básicamente también como, como una mezcla que es el, el áugano, ¿no? ¿Y en dónde van a buscar el opio para hacer eso? Bueno, básicamente China, India, este, esas regiones, se empieza a plantar la zona de Pakistán, la India, Afganistán, por ejemplo, uno de los temas que, que era muy importante en la guerra reciente de Estados Unidos, es que, es, ahí están los cultivos más importantes, amapola, opiácea. o sea que es una, un negocio multimillonario, además del, del declamado tema del petróleo, ahí tenías un negocio importantísimo. ¿no? Claro. La morfina, este, acá tengo un texto que es interesante, ¿no? cómo como era descripta la morfina <coughs> por, por uno de sus vendedores, eh, que fue la empresa Bayer, ¿eh? ah. que la vendía junto con la aspirina. Venía un sobrecito. de o morfina? ¿Qué Ay, no sé, qué duda. No, los dos, llévese, los dos. Yo <laughs> lo sí. de la cabeza y quiero dormir. Bueno, este que el otro que está te venden el analgésico y el cosito para este, la sal de fruta. <laughs> bueno, acá es lo mismo. Dice. Eh, al revés que la este. La mor Bueno, acá, perdón. Lo que, lo que Bayer va a comercializar es eh, es la heroína. La heroína. Ah, dire directamente. La heroína, que es un derivado de la morfina. Descubren que la, la heroína este, es un, una cosa superior a la morfina. Dice al revés que la morfina, esta sustancia produce un aumento de actividad, estimulante, ¿no? Eh, adormece todo sentimiento de temor. ¿sí? La, incluso dosis mínimas hacen desaparecer todo tipo de toses, hasta en los tuberculosos. Claro, la codeína, ¿no? Traía... Claro, por ejemplo. La, los morfinómanos tratados con esta sustancia perdieron de inmediato todo interés por la morfina, lo que no decía que despertaba interés por la heroína. Claro, claro, Bueno, toda una bueno, todo una impresionante eh, campaña publicitaria y se vendía como un remedio hasta que termina siendo prohibido, bueno, justamente cuando ya es evidente, década de del 10 del 20, cuando es evidente que... La, la heroína es una cosa peligrosísima. Es ¿no? lo que no, eh, todos los grandes laboratorios eh, comercializaron drogas hoy totalmente penalizadas, decías eh, la gente de, de, Bayer de Bayer con la heroína, Sandos con mm. la cocaína. Exacto, ahí ahí arranca el éxito de Bayer, que era una, una planta de colorantes, vendía colorantes Bayer, ¿no? Ajá. Y pasa, por supuesto, al frente con la aspirina, su gran producto, y la, eh, la heroína, ¿no? El, el caso que vos mencionás de la cocaína... No, Bayer inventó el punk de alguna forma en el británico. Exacto, adelantándose a su tiempo. La, la cocaína que, que va a ser aislada en 1859 de la hoja de coca, justamente, eh, va a ser muy muy bien recibida también como calmante. Y el gran promotor de la cocaína a nivel mundial se llama Sigmund Freud. El claro. 884 tiene muchos tratados. Él era un gran consumidor de cocaína, tenía además tremendos dolores por su problema del maxilar, cáncer de maxilar. Y, y bueno, es contratado por un laboratorio, Park Davis, eh, para claro. hablar de las virtudes de la cocaína y decir que la, la, la cocaína de Park Davis es mejor que la de Merck. Obvio. ¿no? <laughs> la de Merck le da el nombre a Merck, ¿no? Claro, nosotros solo claro. decimos Merca por Merck por Merck, laboratorio Merck. Este, así que ahí había y bueno, de hecho, acá se puede ver en las farmacias todavía antiguas cocaína, por lo menos hasta la década del 20. Era Merck, no Sandoz, Sandoz es otra, era Merck. Merck y Park Davis, dos grandes productores de cocaína. Eh, bueno, Freud después este va, va a escribir un poco diciendo que bueno que había que ver no Cómo, <risa> como <risa> Hace tres días que no duermo, que no como claro. estoy, y me parece que mi hija me está persiguiendo. <laughs> lo, que pasa, claro. lo que pasa es que estos eran eh, eran dosis medicinales, después empezaron también? No, era, eran pastillitas. Ah. Después empezó la, de la aspiración, que es mucho más tremendo, es más directo al cerebro, claro. ¿no es cierto? Eh, después la gente empezó a, a consumirla de manera directa, debajo la lengua, tomándola, bueno, eh, con efectos que, bueno, no vamos a abundar, todo el mundo conoce cuáles son los efectos, ¿no? ¿En qué momento empiezan a decir eh, la marihuana o la, el cannabis no, no está bien para todos? Bueno, eso es tardío, muy tardío. En Estados Unidos, obviamente había. ¿Pero cuándo se empiezan a prohibir las drogas? Sí, claro. La, las drogas se empiezan a prohibir tardíamente. En Estados Unidos, en la década justamente con la Ley Seca, porque entiende de treinta. Sí, 19... sí, sí, porque entienden que, este, bueno, que obviamente si se prohíbe el alcohol, pues ser que se, se extienda el consumo de marihuana. Pero siempre la prohibición es muy interesante. Está asociada a, a intereses de, de mayor venta, ¿no? O sea, que prohibirla era una garantía de que incremente el consumo. Por ejemplo, el primero que se equivoca con esto, suponemos que es un error, digamos, bien pensantes, Usted. que cuando Napoleón descubre en Egipto el, el hashish y lo prohíbe terminantemente su consumo en Francia, incrementa notablemente el interés por el hashish y se crea un club de consumidores de que en lo, en lo cual puedes encontrar a Baudelaire a los más importantes escritores. Este... <laughs> Los franceses sí, absenta Claro, bueno, todo esto, ¿no? Con esto grandes. de somos intelectuales locos, probaron todo. Bueno, probaban eso. Eh, después también el cannabis era algo absolutamente popular, ¿no? este El calliz y el cannabis, y por supuesto el opio, el laudano, del que estábamos hablando, era muy común que todos estos escritores, y además una cosa interesante: el laudano que era un, un calmante, realmente claro. administrado como calmante, que era un frasquito muy bonito, donde se ponía alcohol, eh, un poco de opio. Este, morfina y unas especies era el único ¿Qué calmante que puede salir mal de ahí no claro era el ládamo el de Syndham que era el que tomaba San Martín este era un calmante único calmante que se conocía en la época eh, San Martín era una persona con múltiples dolores y tomaba esto que algunos este con ganas de malintencionados hablan de, de San Martín adicto al opio no en realidad tenía una propensión a tomar este medicamento porque era el único que había calmante de, no tenía tenía el como cuando a, a gente histórica le dicen, Freud era un cocainómano, no, no, bueno, no, no, hasta el conocimiento mm. que tuvo él no era un adicto. Sí, además y cuando se da cuenta, el tipo es un crítico Absolutamente, lo y los mismos, y los mismos esta gente que era el Club del Cannabis o el Club del haji, después van a tener posturas críticas cuando, cuando se da cuenta que esto es peligroso, que tiene su riesgo, ¿no? Y bueno, las además puras... está bueno pensar que, que, que no hay por qué tomar el ejemplo de una persona que vos admirás, ¿no? O quizá su, su gloria no venga de ahí. Que son ¿sabes? tan humanos. Y... Claro, quiero decir, no este, no sé si Mayácar es lo que es por lo que tomó, digamos eso, eso. Cada uno que da, pensar lo que quiera, pero digo está esta cosa media estúpida de suponer que por eso el tipo se convierte en Superman como este Popeye con la espinaca, digamos. Claro. ¿no? Eso que cada uno piense lo que quiere, pero eh, las drogas sintéticas, por supuesto, van a venir con el avance de la química mm -hmm. y de. de pero descubiertas de tempranamente. ¿no? ¿eh? Ah sí. Sí, el éxtasis se descubre muy tempranamente ya. A principios del siglo está descubierto, pero no se va a usar hasta 1976, cuando aparece ya la droga diseño, digamos, el éxtasis como droga diseño, no que era en principio fabricada por pequeños laboratorios y después va a ser fabricada por grandes laboratorios, eh, específicamente el éxtasis. Pero es, sí, los primeros éxtasis son de 1920, que es la gran época de las drogas, no la gran época de del reviente, digamos, en Estados Unidos, los años locos, años de extraordinaria prosperidad, por eso la ley seca también, porque se le estaba yendo a las manos. El descontrol de se la... Se estaba pareciendo mucho a Roma. está muy contenta a la gente. Y al no, poder, cuando la gente está contenta, a veces le, le preocupa... Digo, al poder real, ¿no? A lo que quer... a las iglesias, a los que, tipos que te quieren controlar la vida. Cuando la gente está muy contenta, se preocupan. Y eran años de, de extraordinaria prosperidad, producto de que de la Primera Guerra, donde Estados Unidos era el gran vencedor, el gran acreedor, lleno de guita, eh, sobraba la plata, el consumo era extraordinario. Ah, eso de ahí no se el baile, poder. ¿no? El Charleston, que es un baile alegre, ¿no? Muy... Muy este, casi salvaje, de, de mucho contacto sexual. Bueno, todo esto que, que son los 20 hasta el 29, hasta la tremenda crisis. ¿no? Y es una Entonces, época donde el, se experimenta mucho con drogas nuevas. Con ¿no? drogas nuevas, con, aparece el éxtasis, pero no se populariza. Eh, bueno, por supuesto, la cocaína es moneda corriente, el alcohol, ¿no? Este, en la marihuana, que, que tiene mucho éxito en Estados Unidos y eh, arranca con fuerza en México también. Claro. Este, ahí donde le ponen el nombre, aparentemente. Y bueno, entonces ahí hay un montón de experimentos vinculados a la cocaína que era consumida por las estrellas de Hollywood prácticamente por todos, podemos decir, ¿no? ¿Y, y lo ocultaban o.? No, algunos lo, lo confesaban porque todavía no estaba prohibido. Claro, claro, por eso. Entonces, empieza a ser prohibida fuertemente en, a comienzos de los 30, ¿no? Ya donde se ya dice, no es un remedio, esto no es un remedio. Como se está usando, no es un remedio. Entonces tiene que empezar a hacer drogas que contengan otro tipo de calmantes no adictivos. Aunque la morfina sigue siendo hoy en día un calmante claro. usado en casos graves, ¿no? que te lo dan este y bajo muchas recetas pero te la recetan incluso la heroína también en es tremendamente graves ¿no? pero es interesante estas cosas de que se, son drogas que se descubren en un momento y explotan en otro como por ejemplo básicamente la marihuana que su explosión no es de esta época sino de los 60 no la época claro. del hipismo, este, donde ya se consumía evidentemente pero la explosión de la droga como, como elemento de rebeldía bueno, y ahí es cuando viene la guerra más grande contra la marihuana. ¿no? La guerra grande contra la marihuana y aparece entonces el reemplazo de una droga de laboratorio que es el LCD, Descubierta en 1943, pero que explota en el, después del movimiento hippie. Claro, cuando, cuando la decía, marihuana no alcanzaba. Lo claro, ¿no? logran sintetizarlo en la Universidad de Los Ángeles Exacto. y el tipo dijo: Puedo fabricar de esto lo que quieran. Exactamente. Pero en realidad, el, el primer experimento es el 43. Eh, pero explota claramente en los 60, 60 tardíos es este la heroína y la y la, este, la morfina son drogas muy comunes en Vietnam lugar insoportable claro. absolutamente insoportable donde estaba claro que las mismas fuerzas distribuían lo, la no droga. La sí. misma fuerza. lo que vemos son imágenes ahí teníamos algunas imágenes de los eh, marines te, tomando eh, fumando en, la, en el caño del fusil digamos ¿no? eh, bromeando con la, el humo de la marihuana pero este, pero la droga que se tomaba mucho era heroína y morfina, porque no aguantaban. Era una situación tremenda de, de paranoia real, porque nunca se vean cuando iban a ser atacados, claro. ¿no? por la forma de operar que tenía el DietCon. Y bueno, muchísima de esa gente vuelve muy mal, ¿no? Vuelve con una adicción tremenda, los los excombatientes. Algunos violentos por el, el uso de la heroína, que te pone violento, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que los 60 son una época de, que va acompañada de la liberación sexual, donde ya, bueno, hay que probar un poco de todo. ¿no? Igual, habría que decir, el hombre de alguna manera siempre buscó ¿no? sí. correrse sí. un poco de la realidad. ¿no? Totalmente. Y, o, con lo que sea, lo, lo, han, no. lo han intentado. ¿no? Sí, absolutamente. Algunas cosas son. Ya uno de chico a veces agarra orégano Y lo que fumar, y, sí. y no es porque hay, me voy a volver loco. Es... Uh -huh. <laughs> Normalmente tiene una atracción sí. ¿no? Sí. sobre. ¿Cómo escapar de alguna situación? O ¿Cómo ¿no? probar? ¿cómo ir, ¿no? ¿cómo ir más allá? Esto era muy fuerte en estos poetas eh, románticos. Eh, o este, o realista, o bueno, qué sé yo, todo el, todo el movimiento, viste, ultraísta de la década no. del 20, que los tipos necesitaban ir más allá del alma. Un Nietzsche, por ejemplo, necesitaba la droga, porque el tipo ya había llegado a niveles de, de, de pensamiento que parecían inalcanzables, ¿no? Cuestionar el anticristo, bueno, qué más, el superhombre, todo ese tipo de cosas. La droga le venía muy bien para eso, ¿no? Suerte, Felipe, vos y yo nunca hemos experimentado con nada. No. No hasta... Vos pudiste estudiar, yo he hecho mi carrera. Exactamente, por eso y... estamos hablando acá con tanta coherencia. <laughs> con tanta coherencia, porque gracias a Dios. Ustedes ven que somos personas tranquilas que no nos alteramos. hemos no, pasado por ese y hemos guay, Hablado de todo esto sin ningún problema. Ni y siquiera... podríamos ir hablando una hora más. Y ni siquiera tenemos abstinencia ni tenemos ganas con todo lo que me nombraste de ni hacer nada. Ningún problema. O sea, que esto es, es así, ¿no? Gracias, Felipe. No, un gustazo. Se cerró un capítulo, pero la historia continúa. Hasta aquí. Felipe Piña, los libros de la buena memoria.